México, Notimex. Guión: la actriz Ana de la Reguera y el cantante Carlos Rivera conducirá la gala de la edición 19 de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre. Confirmado. Arroba guión bajo Carlos Rivera conducirá la 19ª entrega anual de la almohadilla Latin Grammy 15 de noviembre. 8 p.m. arroba Univision arroba en gran notas musicales manos aplaudiendo https://t.co/octavitblowpic.twitter.com/verx8k Latin Grammys arroba Latin Grammys octubre 29, 2018 confirmada. Arroba de la Reguera conducirá la 19ª entrega anual de la almohadilla Latin Grammy 15 de noviembre. 8 p.m. arroba Univision arroba en gran notas musicales manos aplaudiendo https://t.co/octavitblowpic.twitter.com/sknsgmoy Latin Grammys arroba Latin Grammys octubre 29, 2018 en la ceremonia en que la Academia Latina de la Grabación reconocerá a lo mejor de la música latina en el MGM de Las Vegas, Nevada, se confirmó que asistirán los nominados J Balvin, el David Aguilar, Jorge Drexler, Candy García, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Víctor Manuel, Banda Los Recoditos y Sebastián Yatra. También se prevé la presentación como artista invitada de la cantante y compositora Halsey y los artistas anunciados previamente a través de las redes sociales Ángel Aguilar, Pablo Alborán, Karol G, Carlos Vives y Maná. Maná será distinguido como Persona del Año 2018 de la Academia Latina de la Grabación por sus logros creativos y contribuciones filantrópicas en la ceremonia que se efectuará el miércoles 14 de noviembre en el Mandalay Bay Event Center. Las presentaciones de este año prometen una mezcla diversa y ecléctica de música, llena de estrellas en todos los géneros con momentos sobresalientes, se indicó en un comunicado. Confirmados. Los primeros artistas que se presentará a una 19ª entrega anual de Almohadilla Latin Grammy 15 de noviembre. Notas musicales manos aplaudiendo arroba en grand https://t.co/267nd3upic.twitter.com/copsbof Latin Grammys, arroba Latin Grammys, octubre 29, 2018 te puede interesar. Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2018.